agua en Rojas, quien rompe con valentía a Sucre, el mejor estado de toda la patria mía. La voz de Sucre con Edwin Rojas. Javier, ¿cómo vamos? ¿Cuántas viviendas ha hecho la revolución en Sucre? ¿Y qué le decimos a las familias que están esperando que le asignemos su casa? Sí, sí, muy buenos días, gobernador. Gracias por permitirnos estar en este espacio, la voz de Sucre, desde la cuna del mariscal, de nuestro mariscal. Gobernador, mientras que el imperio norteamericano, mientras que sus lacayos aquí en Venezuela andan en una fase de desarrollo, con un golpe de Estado, en una fase de desarrollo, orientando la violencia, orientando trancas, orientando desestabilizar el país y asaltar el poder mediante la violencia, el poder político, nosotros hoy, desde el Estado Sucre, iniciamos nuestra semana aniversaria de la Gran Misión Vivienda Venezuela, nuestro sexto año, con paz, en amor, en armonía, cumpliendo el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, y en estos momentos bajo la dirección de nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moros. Gobernador, en estos momentos, el día de hoy, podemos decir que en el Estado Sucre hemos construido más de 40.000 viviendas a beneficiarios dignos de la Revolución Bolivariana, con pobreza extrema, con discapacidad. A nuestros equipos políticos están siendo beneficiados el día de hoy con más de 40.000 viviendas. En estos momentos, gobernador, tenemos en ejecución más de 8.885 viviendas en sus distintas fases constructivas, distribuidos por todos nuestros 15 municipios y nuestras 57 parroquias. Podemos decir a todos los que nos escuchan, a todo el pueblo, que el Estado Sucre, en la Gran Misión, o la Gran Misión Vivienda Venezuela, en el Estado Sucre, toca todos los pueblos del Estado con más de 859 proyectos habitacionales en todos nuestros consejos comunales. Gobernador, en el apoderamiento, en el empoderamiento del pueblo constructor, podemos plantearnos que tenemos más de 9.736 viviendas en proceso de autoconstrucción. ¿Qué quiere plantear esto? Que el pueblo es constructor de su propia experiencia, asumiendo la gestión directa y democrática del proceso constructivo de la vivienda. Eso que usted nos planteaba, gobernador. ¿Qué quiere decir eso, Javier Toledo? Estamos en el programa La Voz de Sucre con Edwin. ¿Qué quiere decir el asunto cuando tú hablas del mismo pueblo apoderado del proceso constructivo? Explícalo allá al pescador que está allá en la aldea de pescadores, allá en el aeropuerto viejo, o allá en Caigüire. Estamos hablando del mismo pueblo construyendo. Sí, mi gobernador, esta experiencia socialista, revolucionaria, que nos planteó nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, plantea que el pueblo asume la gestión en la construcción. Nosotros vemos todas estas mujeres de Villa Felicidad, de Villa Caribe y en todo el estado que van construyendo su vivienda, asumen la gestión en la construcción, en trabajar con el abatido de cemento, colaboran, vemos mujeres, gobernador, soldando estructuras, mezclando, contribuyendo con nuestros albañiles, mujeres constructoras, hombres constructores que se conocen, gobernador, de punta a punta. Usted le da ahorita, gobernador, a una mujer que tiene vivienda unifamiliar, ya aprenden a leer hasta sus propios planos en el proceso constructivo, saben qué es un anclaje, saben qué es, cuántas medidas lleva un saco de cemento, cuántos bloques se construyen con un saco de cemento, todos esos procesos que asume el pueblo, gobernador, en la construcción de su vivienda. Bueno, muy bien, Javier, un aplauso. El presidente Maduro nos mandó a Edwin Rojas, quien rumbe con valentía a Sucre, el mejor estado de toda la patria mía. La voz de Sucre con Edwin Rojas.